informe comenta, ¿verdad?, los patrones de corrupción, violencia e impunidad bajo los cuales se ha implementado este proyecto de generación de energía, el proyecto hidroeléctrico Agua Sarta, cuántos delitos tuvieron que cometer para lograr obtener esta concesión e intentar materializar el proyecto y por lo cual estuvieron dispuestos a asesinar a nuestra compañera Berta Cáceres. Voy a dar entonces la palabra a Berta Zúñiga Cáceres, la coordinadora del COPIN. Comentarles que para nosotros la importancia de leer este informe es constatar el permanente fraude que hacen un sector muy reducido en este país al Estado, que significa, bueno, al Estado se traduce, ¿verdad?, al pueblo de Honduras. Hoy también es un día importante para nosotras porque tiene que ver también con la verdad que muchas veces no quiere ser escuchada en las instituciones de justicia. La evidencia muestra que cuando las comunidades denunciaron los abusos, BESA desató una campaña de estigmatización y violencia con el apoyo de contactos claves en el Estado para asegurar la impunidad. Las acusaciones de su actividad criminal van más allá del asesinato. Castillo, un ex funcionario público de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica N, graduado de la Academia Militar Estadounidense de West Point y oficial de inteligencia militar hondureño en condición de retiro, influyó ilegalmente en los contratos del gobierno y reclutó la ayuda de las fuerzas de seguridad del Estado para cometer violaciones a los derechos humanos. El informe también revela las posibles conexiones de Castillo con la red de narcotráfico más notoria de Honduras, los Cachiros. Hay dos empresas que participan de ESA, que son las dueñas básicamente de la empresa, una es PEMSA, que es la empresa registrada en Panamá, y la otra es empresa Inversiones Las Jacarandas, que es pues el accionista mayoritario de ESA y que bueno, Las Jacarandas es una empresa de la que son dueños miembros de la familia Tala Sabla, que también han sido señalados como parte de los autores de máxima responsabilidad. En representación de las hijas e hijos de Berta Cáceres, hemos iniciado un proceso de demanda en Estados Unidos que tiene que ver con encontrar, demandar información a un banco en Estados Unidos, detalles financieros sobre la compra de una casa, una lujosa casa a nombre de David Castillo Mejía, que estaba valuada pues, en alrededor de 1.6 millones de dólares, para encontrar si esto tiene alguna relación a un pago por asesinar a Berta Cáceres en los ataques sistemáticos contra el COPIN, contra la comunidad de Río Blanco y contra Berta Cáceres como su coordinadora. Ellos nos tienen muy amenazados, nos cortaron los cultivos del maíz. Nosotros estamos dispuestas y dispuestos, ¿verdad?, en nuestra comunidad a luchar, como dice, como mujeres indígenas lencas en nuestras comunidades defendiendo esos bienes comunes como lo hizo la compañera Berta Cáceres. Es que ella nunca negoció con estos asesinos que la asesinaron a ella.